Porque no hay nada mejor que un entretenido regreso a casa. Tres maduros jóvenes les acompañarán todos los días. Para el taco, en CF Radio, la radio de la música chilena. Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Seba? ¿Cómo estáis, Nacho? ¿Cómo estáis, Diego? Oye, nos vamos a mostrar... Mira, Nachito, a ver. Salude, salude a su people. ¿Cómo están, amigos de CF Radio? ¿Cómo está toda la comunidad? Familia? Oye, toda la familia de CF Radio. Yo estoy compartiendo, como nos dice la Ale Banchieri, una tarde más, pero una tarde distinta. ¿Sí o no, Seba? ¿Por qué me mira con esa cara, Seba? Porque es muy distinta. ¿Es muy distinta? ¿Dónde estamos hoy día? Nos encontramos en este momento en la Clínica La Parva. Estamos transmitiendo en directo desde Clínica La Parva. Para ustedes, con la magia de CF Radio, con la magia de la transmisión. Oye, maravillosa esta transmisión, ahí inédita. Ya en nuestra tercera transmisión. ¿Acá en terreno? ¿En terreno? Yo diría que sí. Porque la primera la hicimos con la Ale hace uno. Sí. O sea, es la segunda. Y yo me repetí el plato. Sí, se repitió el plato. ¿Y ustedes cuándo? No, nosotros hicimos un despacho, pero grabado. Hicieron un despacho grabado. Oye, Nacho, ¿podemos mostrar dónde estamos hoy día? Tú tenés la oportunidad de mostrarle a toda la gente que está hoy día conectada. Ya vamos a empezar a saludar, como todos los días. Mira, ya a ver. Oye, le mando un saludo al Dieguito. ¿Dónde está Diego? Diego, ¿dónde está? Hola, maestrísimo. ¿Cómo está, Dieguito? ¿Todo bien? ¿Qué ¿todo cuenta? Bien. Muy bien. ¿Cómo lo han tratado en Clínica La Parva? Miren para acá, miren lo que estamos... Estamos en el evento, ya les vamos a comentar, pero estamos en el evento desde Clínica La Parva, celebrando el Día de la Madre. Estamos celebrando el Día de la Madre, chiquillas, chiquillos. Y para que ustedes sepan, esta es una transmisión inédita porque vamos a tener muchos entrevistados, la gente está entrando ya a este evento, y de verdad que es maravilloso. O sea, me mira con cara raro. ¿Yo? ¿Sí? Es que estoy anonadado, esto es demasiado... Esto es demasiado tecnológico. Y está todo pasando acá. Oiga, está todo pasando, aquí hay una fiesta increíble, están llegando los invitados de a poco... Tremendo invitado. ¿Y sabe qué? Y gente que ha venido toda esta semana a hacerse evaluaciones gratuitas, gente que va a estar aquí hoy día en Clínica La Parva, básicamente teniendo la oportunidad de ver el capilar. ¿Me quiere decir algo, maestro? No, yo solo le quería decir Cevita. No, o sea, yo solo le quería comentar a usted que usted tiene la posibilidad hoy día de pasar para allá, po. De evaluarse. En cualquier momento me deben pasar por atrás. Y que lo evalúen, porque la gente va a estar haciendo fila. Mira, aquí está llegando toda la gente. Mira, se ve maravilloso. ¿Cómo se ve la transmisión? Qué maravilla. Mira. Miren para atrás. Esto, yo me siento como en Hollywood, como en la red carpet. ¿Esta es la red carpet de CF Radio, o no? Esta es nuestra previa, digamos. Nuestra alfombra roja, de todas maneras. Esta es nuestra alfombra roja. Esta es nuestra alfombra roja. Deberíamos haber venido de smoking. Sí, pero nosotros tenemos el estilo CF Radio. Es que nosotros somos la radio de la música chilena. ¿Por qué se faltó el...? ¿Qué estilo tenemos nosotros? ¿El estilo de...? No, pues se tiene que decirlo después. Ya. Tenemos el estilo de... La música chilena. Sí. No, pues se equivocó de nuevo. ¿Pero qué? Tenemos que decir el estilo de CF Radio y usted... Ya. Porque nosotros tenemos el estilo de CF Radio. Bien, ahí está. Oye, invitamos a todo el mundo a conectarse y a compartir nuestro programa de hoy. Estamos acá maravillados. Mira, el Diego está tomando fotos. Diego, ¿a quién miraba usted? ¿A quién miraba, Diego? Hable. Estaba buscando a Romina. Es que necesito que me dé unos nombres de los invitados. Ah, perfecto. Eso. Sí, porque tenemos muchos invitados hoy día en el programa. Está entusiasmado. Él está así. No, entusiasmado. El Diego ha cambiado. El Diego llegó tímido. Llegó tan tímido el Dieguito. Pero mira, vamos a ir saludando a toda la gente que está conectada con nosotros el día de hoy. Porque son ustedes la familia, los que hacen la radio. CF Radio la hacemos todo. Entonces vamos a partir saludando a mi querida Ale Banchieri, que mañana viene con un programazo. ¿Sí o no? Exactamente. Caterina Araya, que se nos ha conectado nuevamente, mi Cati linda. La Ale AR dice: hola, entraste a Clínica La Parva y ya te ves más guapo aún. Mira qué cierto y qué certera. El Nacho, lo único que quiere apretar el botón. No hay la hora. Mira qué cierto y qué certera. Acabo de entrar a Clínica La Parva y ya me veo más guapo. ¿Qué maravilla. Sí, acá todo cambia. Uno cambia al entrar acá ya. Uy, sí, es verdad. ¿Qué pasa, Nacho? Mira, el Nacho tiene calugas. Sí, el Nacho tiene calugas. Oye, ¿y pectoral? Sí, y menos cachetitos. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Yo qué tengo? Usted está, pero un churrazo. Un churrazo. Porque claro, cuando uno viene a Clínica La Parva, te atienden bien, te sentís bien y salís, pero
casi como yo. Como nuevo. Como nuevo. Oye, mira, les vamos a seguir leyendo. Qué elegante, dice la Ale Banchieri. Es que Clínica La Barba tiene esta maravilla. ¿Ah? Y dije La Barba, Clínica La Barba. Clínica La Barba. No, Clínica La Barba. Bueno, si se quiere poner barba. Usted puede hacer lo que quiera. Ahora, acuérdense siempre que en Clínica La Barba uno tiene la posibilidad, ¿cierto? De sanar el cuerpo, de sanar el corazón, de sanar... Claro. Esas cositas que le complican. ¿Sabe a quién vi recién? ¿A quién vio? Al doctor Pedro Vidal. Anda por ahí. Sí, claro. Sí, él es dueño de Clínica La Barba. ¿En serio? Tiene que estar, pues. Tiene que estar. ¿Cómo no? ¿Cierto? ¿Cómo? Oiga, saludamos a la Ale Banchieri, a la Kia Go. ¡Oh, qué bonito! Saludos a Clínica La Parva. Nuestros saludos gigantes en estos minutos nos están escribiendo desde Canadá. Canadá, ¿no? Y están diciendo qué bonita Clínica La Parva. Mira qué lindo, ¿viste? Y eso que estamos recién en el hall. Estamos recién en el hall y nos hemos mostrado todas las dependencias que ya lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer algún día algún recorrido. ¿Sabes a quién te viso ahí? ¿A quién vio? A don Cristiano Janeder. ¿En serio? El gerente de Clínica La Barba. El otro día se lució. Se lució, ¿ah? ¿Eh? Podríamos invitarlo. Vamos a pedirle a nuestro productor después que haga la gestión. Que tan terreno. ¿Por qué no viene para acá? Venga para acá, siéntese aquí un segundo. Mira, aquí viene Cristian. Mira, aquí viene Cristian, chiquilla. Voy a seguir saludando mientras Cristian se instala. Ingrid Villalobos dice, hola Carlito, buenas tardes a toda la comunidad de CF Radio, la radio de la música chilena. Mira, ahí vamos a llamar a Cristiana, lo vamos a invitar para que se siente un segundo, mira, póngase los foros, don Cristian, nada de cosas. Fernando, voy a seguir saludando. Mire, don Cristian, el asiento, por favor, maestro. El jefe. Qué el tremendo, amigo. Mira, aquí está. Saluda a toda la comunidad de CF Radio. Cristiancito, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué gracias por acompañarnos hoy día. Al contrario. Oye, más sabía que me gasté. Oye, con todos los equipos, los chicos. Mira, los chiquillos están. Mira, además, ¿y sabéis lo que decía la gente? Lo que dice la gente aquí dice: mira, dice, hola, entraron a Clínica La Parva y ya se ven mejores. ¿En serio? Así dice la gente. Maravilloso. ¿Viste? Maravilloso. La gente está súper conectada. Oye, Cristiancito, bueno, hoy día estamos en un evento especial porque la gente tiene que saber que nosotros, si estamos haciendo el programa desde acá, es por una razón muy simple, y es porque en Clínica La Parva, y como tal nosotros lo hemos dicho siempre, ustedes siempre están pendientes del corazón. Y desde el corazón, si nos ponemos a pensar en la realidad, el 9 de mayo originalmente es el Día de la Madre. Efectivamente. Y Clínica La Parva hoy día, porque no es el comercial, no es el día comercial, que es el fin de semana y que las... No, aquí nosotros celebramos desde el día oficial. Entonces, hoy día, ¿qué estamos haciendo, Cristiancito, en Clínica La Barba? Mira, hoy día estamos haciendo un reconocimiento para todas las mamás, entregando un beneficio, un servicio, algo especial en el día original, y que efectivamente no es el día comercial. Y abrimos nuestras dependencias para que todas nuestras clientas, pacientes... y gente de la comunidad participe y viva la experiencia de lo que es Clínica La Parva. Así que felices, pues aquí estamos, qué bueno que nos están acompañando. Van a hacer una transmisión en vivo que va a estar increíble, distinta a lo que hacen en la radio. Absolutamente. CF Radio Clínica La Parva, una alianza de esas de verdad, po. Porque la otra radio no hubo ahí. Es verdad. La otra radio no lo hacen. No, para nada. Y ese toque innovador es lo que buscamos como clínica y en todos los partners que nos acompañan. Y en este caso, bueno, CF Radio se amanda. Pues, ¿qué alianza es, verdad? Nos pasa. Mira, y nos tiran las campanitas. Sí, ¿ah? Sí. Pero nosotros tenemos esa innovación, así como Clínica La Parva, porque Clínica La Parva ha sido vanguardista en muchas áreas. Sí. Especialmente en el tema de la, bueno, cirugía, medicina, pero somos súper innovadores en los equipos que participan en la clínica. Son profesionales de alto nivel y nos enfocamos en entregar como la mayor experiencia de servicio a nuestros pacientes y les entregamos todo, o sea, buenas dependencias, un millón de servicios, beneficios, alternativas de, no sé, financiamiento, orientación, y estamos con ellos durante todo el tiempo, así que genial, pues, y qué bueno que lo estamos difundiendo a través de la radio, y va a ser algo permanente y algo que efectivamente vamos a potenciar, de hecho, así que genial. O sea, imagínense, chiquillas, chiquillos, la posibilidad que tenemos hoy día. Estamos en este evento en directo, ¿eh? Eso es lo otro más, eso es lo más entretenido, ¿eh? Y si alguien no quiere vernos, nos puede escuchar. Y si alguien quiere vernos, nos puede ver. Y pero, pueden repetir el programa, pueden reducir. Pero mil veces, todo el rato. En directo, sí, eso es lo más importante. La gracia de la tecnología, ¿cachai? Y hoy día, mira,
Están llegando todos los invitados. Todos, esto es una noche de gala. Van a llegar muchos pacientes, muchos invitados y tienen que disfrutar. Pues. Oye, y hoy día, por ejemplo, descuentos para la gente de CDF Radio. Y un millón, sí, mira. Todos los que están aquí, a través de la pantalla. No, para todos. O sea, en todos los tratamientos de dermoestética. Mira. Un 20% de descuento adicional a lo que habitualmente tenemos. ¡Toma! Un 20% oye, es significativo. Oye, sí. Oye, un 20% adicional al descuento sí. Que ustedes tienen. Lo dijo Cristiana. Así mira, que, se me lo dijo, ¿ah? Perfecto, sí, está aquí grabado y es parte de lo que nosotros definimos y lo vamos a respetar para todos los pacientes y las personas que se acerquen hoy día a la clínica o durante la semana. Y nada, o sea, la invitación sí es acercarse, conocer, sí, pues. Y ahí vamos viendo finalmente los beneficios porque habitualmente estamos entregando beneficios a toda la comunidad y por eso nos quieren, pues, o sea, porque... Y pues tremenda clínica La Barba, ¿viste? Pasó, ¿no? Oye, está bien. Oye, Cristian, yo te voy a dejar porque yo sé que tú estás a cargo de todo este tremendo evento y estáis haciendo de todo. No, los chicos ahí van a estar ahí. Uno acompaña, un es un parte del equipo. Es parte del equipo. Bien, oye, suerte. Igual pues, a ustedes por la invitación. Que estuvo acá y nada, pues. Súper innovador también tiene la radio acá. Absolutamente. Se jugaron completo, así que eso hay que reconocerlo. Estamos jugados. Como ¿vale? Clínica La Palma se la juega con nosotros. Cristiancito, lo dejo, vaya a hacer sus cositas tranquilo. Y yo, chiquillos, voy a continuar aquí saludando a toda la gente que está por la cámara 11, ¿cierto? Voy a continuar saludando. Tenemos muchos saludos. Mira, decían que se pegaba. ¿Se pega? Un poco, dice Nacho. Seba, ¿se nos pega? ¿Se nos pega la transmisión? ¿Por qué se nos pega la transmisión? Estamos chequeando. Están chequeando. Estamos viendo temas técnicos que ustedes saben que como una segunda transmisión al aire se puede pegar. Ya, ahora, mientras el audio ande funcionando, está todo bien. Mira, queremos saludar también. Queremos ver al doctor Vidal, dice la Ale. Pues claro que va a llegar el doctor Vidal. Por supuesto que va a venir a saludarnos. La Kia Go. ¡Oh! Hola, Kiego. Saludos, Nachito. Dice, hola, don Cristian, dice Ingrid Villalobos. Mira, y Cristian ya se fue, no alcancé a mostrarte los saludos. Se pega, decía la Ale. Sí, se pega. Ya dijimos. No sean así, vos, chiquilla. Oye, Fernando Rubio dice, saludos a todas las CF Madres. Bueno, ese es uno de los temas importantes de por qué CF Radio hoy día está transmitiendo desde acá. Básicamente porque el día de hoy nosotros tenemos... este anticipo de la celebración del Día de las Madres, que es el día de ustedes, es el día de las madres, como de la católica y la U. No, pues, no me diga eso por Nacho, me dice por interno. No, estamos celebrando las madres. ¿Cuántas madres tenemos hoy día conectadas, chiquillas? Sería súper bueno que supiéramos. Mira, Alejandra Benqueri, saludos, Cristian. Todos le mandaron saludos a Cristian, además guapo Cristian, ¿eh? Sí. Oye, impecable. Y no se ha hecho nada, po. ¿Todavía? O no sabemos. O no sabemos. Es que aquí en Clínica La Barba no se nota. No, uno entra y se pone más bello. Exactamente. Y uno sale más bello. Sí, que sobre todo. Mira, quién viene aquí. El doctor Vidal va pasando por ahí. Mira, ahí va pasando el doctor. Mira la facha del doctor. Pintaza. Oye, ¿vieron la corbata? No, puro... Pura clase. Oye, se pasó el doctor Vidal. Ya vamos a estar con el doctor Vidal, por supuesto, acá en Clínica La Barba. Mira, se ve por cuadros, dice la... ¿Usted dice por su calzoncillo? ¿De cuadros? ¿De cuadros? ¿De cuadros? ¿Eso puede ser la transmisión de internet? ¿Cómo? ¿Tiene que cortar para qué? Dígalo nomás al aire, pues. Debo cortar para cambiar un detalle. Ah, un detalle. Se nos quedó un detalle. ¿No? ¿Pero usted cree que podría ser? Yo creo que si bajo resoluciones. ¿Usted dice? Puede ser. ¿Podríamos ir en un comercial y volver con la transmisión en cuántos minutos? 2 minutos. Ah, en 2 minutos, así de simple. Sí. Ustedes dicen, chiquillas, compártanos y compártanos de nuevo. Pauli Faría nos está viendo. Espera, déjame saludar a la Pauli. Pauli, te saludo gigantescamente desde Clínica La Barba. Para que tú sepas dónde vamos a estar en Clínica La Barba. ¿Les parece que vamos con un break, un comercial, para poder retransmitir y hacer esta transmisión de manera insólita, inédita y nueva de CF Radio? Desde Clínica La Barba nos vemos en un ratito, 2 minutos y volvemos a la retransmisión. Ustedes vuelvan a transmitir. Chau, chau.